El uso de la inflación por parte del gobierno para hacer el trabajo sucio requiere de un par de elementos imprescindibles. Que la gente la perciba casi como un fenómeno autónomo, por el que se le puede echar la culpa idealmente a los empresarios, y que tenga un ritmo que la haga pasar desapercibida, amortiguada por la ilusión de paritarias que la compensen alguna vez. En Argentina, todos esos márgenes se han gastado. La inflación pasó el límite de lo tolerable. Y no es una cuestión de percepción abstracta. Es la aceleración de los aumentos que genera miedo, desazón y pánico. El valor de la moneda se destruye ante nuestros ojos. En un solo mes hay tres, cuatro o cinco remarcaciones del mismo producto. Y mientras el agua entra al barco, el gobierno quiere arreglar las averías del casco de la embarcación poniendo curitas pobres de nosotros. De hecho, cada vez más pobres de nosotros. ¿no? Sin embargo, este no es el tema que desvela en forma seria al Gobierno. Porque si fueran serios, primero, no hubieran permitido irresponsablemente que los precios lleguen a este nivel. Segundo, porque si fueran serios, no ostentarían la improvisación y la impericia que despliegan ante los ojos de todos. Para que las cosas ocurran hay que poder hacerlas, saber hacerlas y sobre todo querer hacerlas. Los tres ítems son dudosos con este gobierno. No pueden hacer lo que no tienen acuerdo interno para ejecutar, no pueden hacer lo que no saben hacer porque básicamente se han revelado inútiles y simplemente no quieren hacerlo. Entonces, ¿qué es este despliegue sobreactuado de un discurso bélico contra la suba de los precios? Bla, bla, bla. Más de lo mismo. Efectos especiales para que parezca que hacen algo, ¿no? Lamentablemente, lo único que apaga el fuego es dejar de tirar nafta y empezar mínimamente a tirar agua. Eso en la economía es un ordenamiento que requiere ejemplaridad, algo al menos de sensatez y gastar menos. Para una fuerza que considera que gobernar es gastar sin importar cómo, y lo han demostrado acelerando la emisión con total irresponsabilidad en la campaña electoral, sin importar las consecuencias que ahora estamos viviendo. Eso los deposita en un territorio de herejías. ¿Cómo no gastar? Va de retro. ¿eh? Si llegar al Estado es tomar cajas, pelearse por parcelas de poder. ¿Quién reparte más y convertir los resortes burocráticos en cotos de casa? ¿Cómo se nos ocurre pedirles que cambien esa cosmogonía de la teta del Estado por una vaca flaca que mira triste desde el otro lado del alambrado? Pero mientras la gente sufre y se desespera porque no le alcanza la plata, mientras las remarcaciones ya no solo recuerdan los comienzos de la hiperinflación para los que la vivieron, sino que reavivan miedos de que vuelva a ocurrir. ¿eh? El gobierno está en guerra. Y no con los precios. Eso es araza. Esas son balas de fogueo. La gente ya sabe que los acuerdos de precios son como contener un tsunami con tres bolsas de arena. Y la ola es grande, es muy grande. Entonces, al mismo tiempo que la situación desespera, la hipocresía de los funcionarios se siente a esta altura como tomadura de pelo. Tienen notorio talento los tipos para sacar lo peor del ánimo de la gente. En las cumbres del poder, las figuras más importantes. Libran un duelo que solo deja en evidencia que es el poder para ellos y no parece tener nada que ver con el pueblo. Se trata de ganar para usar los resortes, los recursos y la protección del Estado para sacar ventajas personales. El pueblo aparece en los discursos y los discursos, si es necesario, se cambian. Es curioso. Cristina Kirchner pudo ganar en 2019 porque ofreció a la sociedad una fórmula moderada escenificando un supuesto aprendizaje sobre las bendiciones de la unidad peronista que la había hecho ingresar al territorio magnánimo de la grandeza coronando incluso a un réprobo al que de hecho más la había criticado el flan vencido de antemano se llamaba alberto moderado el alberto moderado fue un producto de un marketing, marketing delicioso lo compraron muchos venía con crema y dulce de leche Rezaba un packaging peronista encantador y de bonus track había mucho asado en la heladera. El Alberto Moderado llenó editoriales de los diarios, embelesó a muchachos avezados en el cinismo de la política, que igualmente se tragaron el sapo y fue bendecido hasta en el Vaticano. ¡Qué rico el flancito! Ahora sabemos, gracias a la carta de los intelectuales cristinistas, lo que ya se sospechaba: la moderación es cosa del demonio y es todo lo contrario al pueblo. Al titular Moderación o Pueblo, la carta que veta directamente al gobierno de Alberto Fernández, no pudieron ser más explícitos. El Alberto moderado no era el pueblo y por eso Cristina lo intervino desde el principio. Demoró en demostrarlo porque la pandemia la puso en atenta observación y cuando él creía que tenía el poder, ella empezó a demostrarle quién mandaba exhibiendo su dominación, despoblándole el gabinete de fieles, obligándolo a escenas de humillación explícita y al desgaste permanente de la contradicción. El Alberto moderado solo fue un producto de marketing, un anzuelo para Giles o un atajo para los muy vivos. Lástima que el actor principal se había creído el papel. Ahora, dos años después, le informan que la moderación esa propiedad maravillosa que aparecía en el frasquito electoral huele como el más satánico de los azufres y hay que ejecutar el exorcismo. En las próximas horas veremos a los militantes del kirchnerismo duro criticar a su propio presidente casi tanto o más que a Macri. Cristina, que admira tanto a los rusos y a los chinos. Hubiera querido asegurarse el poder hasta 2036, como Vladimir el terrible Putin, o de por vida, como todo indica, logrará Xi me hago el sota con la guerra Xi Jinping. Esas autocracias espléndidas que inspiran como nada a la vicepresidenta. Pero la Cristina Eterna también es un producto que salió del mercado. Ganar tiempo y aceptar la finitud es más costoso y menos elegante. Si hay que traicionar o romper, se hace. Lo importante no es la unidad, ni la inflación, ni el pueblo. Lo importante es asegurar la próxima candidatura, tener la vaca atada de los próximos fueros, fidelizar a los votantes que garanticen los próximos años en el conchavo del Estado. Total, siempre habrá una explicación, un culpable y mucha elasticidad discursiva. Lo que no se toca, muchachos, es la caja. Lo que se evita es la cárcel. Lo que se ataca es la justicia. Como se dice en el fútbol, el presidente depende de sí mismo. La cuenta de su ambición es más abultada que los sobrecargos del Fondo Monetario. Cuando le dio el sí a Cristina, yendo contra todo lo que había expresado en la última década, la subestimó. Ahora se da cuenta que la presidencia no es colegiada. Tiene que salir a decir que él es el presidente. Tiene que explicar que así funciona la República. En medio de enorme soledad política, deberá decidir si cumple al menos con esas palabras, porque ya tanto dijo en el viento que su palabra está más devaluada que el peso. Se terminó la farsa, ¿no? La moderación nunca estuvo en el diccionario de Cristina, todos lo sabíamos. Y el rey está desnudo. La vida me puso aquí, ¿qué querés que haga? Le dijo el presidente a un periodista ayer. La realidad es que Cristina lo puso ahí, pero ahora debe decidir si asume, contra los designios de ella, la letra constitucional. Si el poder es estar en control de las propias decisiones, para Alberto Fernández es ahora o nunca. Quizás al primer mandatario, en estas horas definitivas, le ayudaría a recordar una de las máximas del general San Martín: serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Y mejor que se apure, porque lejos del palacio, en la calle, el horno no está para bollos y el pan. El pan sale carísimo.